Y 3 minutos. Comenzamos con la promesa de lealtad de los Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis López. Le voy a estar traduciendo del inglés al español lo que sucede en esta reunión. Una gracias a los miembros del ROTC por esta noche. Hoy estamos en Norwalk, excepto por el taller de esta noche que va a continuar las conversaciones que hemos comenzado. Es sobre la seguridad escolar y bullying y igualdad para todos nuestros estudiantes. Estoy muy emocionado por esta representación de hoy. Como dijo la cabecilla aquí hoy, hoy es la oportunidad de proveerle a la comunidad con todos los recursos adicionales que tengan para que entiendan las estructuras de apoyo que en nuestra comunidad a través del centro comunitario Triangle para tener un mejor entendimiento de las necesidades de nuestro cuerpo estudiantil diverso y para educarnos a nosotros para efectuosamente apoyar a nuestros estudiantes. Hablando de igualdad, no es solo sobre la raza y etnicidad, es también sobre el entendimiento de las necesidades perspectivas que tengan nuestros estudiantes, respetándolos y apoyándolos
en cualquier dirección que ellos quieran seguir hacia adelante. Pero más importante es educando nuestro personal también, junto con el cuerpo estudiantil, para que sean, tengan el entendimiento de las diferencias de diversidad y darle una bienvenida a nuestras escuelas. Le voy a dar el micrófono al centro triangular y que se presenten ellos y vamos a estar en la presentación de ellos. Seguramente si no me escuchan y no pudimos escucharla, pero dino ahorita. Hola a todos, mi name is Caden Company. Yo trabajo en el Triangle Community Center aquí en Norwalk como nuestra coordinadora de. Yo salgo a diferentes lugares para educar sobre recursos que hablamos sobre estos tipos, estos temas de. Las identidades que son muy importantes. Y personalmente, el por qué yo estoy aquí es que cuando nosotros sabemos más, hacemos mejor. El 99% de las personas que están en el entrenamiento tienen miedo que van a decir lo incorrecto. Yo soy muy apasionada en lo que yo hago y muy apasionada en lo que el apoyo que LGBTQ y todo lo que están pasando ellos. Voy a hablar un poco más sobre TCC. Nosotros hacemos mucho. Yo veo este entrenamiento no solo para la gente, pero también conectándonos con los recursos para el lado educacional de todo. Nosotros hacemos muchos programaciones, muchos grupos, sean grupos sociales o grupos de identidad o de apoyo para la juventud y adultos. Estamos haciendo mucho para la comunidad. Esto sucede el año completo. Por supuesto, lo de COVID he cambiado mucho, pero estamos lentamente tratando de llegar todo a personas en esta manera. Esto es muy importante, especialmente en estos últimos 2 años, donde muchas personas han estado lidiando con inseguridad de alimentos y también tenemos estos servicios clínicos que muchas veces en nuestra comunidad se necesita esa ayuda para las necesidades y la designación de género y documentos de identificación, etcétera. Y le ayudamos a las personas a hacer eso. Cosas de necesidades básicas, como lo ideal, terapia, servicios clínicos. Ofrecemos todos estos gratuitos o muy, muy bajo costo. Esto es muy importante en nuestra comunidad. No necesariamente tiene que ser miembro de la comunidad LGBTQ para lograr servicios de aquí. Cualquier persona que está buscando ayuda, nosotros lo ayudamos. Y estamos buscando conectarnos con las personas, especialmente después de los últimos 2 años, siendo tan difícil que ha sido. Ahora, LGBTQ 101 es lo que se suena, es muy contenido. Aquí voy a hablar mucho aquí hoy, pero yo espero que este es el tiempo que podemos hablar y hacer preguntas sobre ciertas experiencias y para que esto sea un tiempo productivo para todos, me gustaría tener unas guías para ustedes que en la manera que sea muy efectiva. La regla es la idea de lugares, de lugares espacios seguros requiere espacios
valiente, donde se sienten cómodos, puede ver que todos alrededor lo ve por quién tú eres, no toman, uno se siente muy seguro y se siente relajado y puede ser uno lo que quiere ser. Esos son espacios seguros. Es muy, muy importante. Por tener un lugar y un sitio como esto, cuando estamos hablando sobre estos temas, que no siempre van a ser fácil de hablar, le pedía que haga reflexiones, sus experiencias, sus identidades, que no tomen nada personal aquí y no lo tome todo tan serio. No es fácil, es algo incómodo y difícil. Y queremos que eso sea parte del trabajo para que sea más importante. Y es importante que nosotros acordarnos eso. No lo deje parar y no seguir hacia adelante. Por esa razón, lo llamamos un espacio valiente. El aprendizaje no es siempre fácil y ni cómodo. Y no debe ser así. Asumiendo las mejores intenciones, no importando cualquier grupo que yo he entrenado, lo primero es que están temiendo es que van a decir lo incorrecto, que van a hacer una pregunta y va a ser defensivo. Ay, Dios mío, no sé qué decir, si lo digo bien o no. Ese no es el punto aquí. Si hay algún momento y algún lugar hacer preguntas, es aquí y ahora. Yo me emociono cuando la gente me hace preguntas porque sé que me están entendiendo y me están prestando atención. Es una cosa difícil hacer y vamos a hablar mucho sobre este idioma. Que hagan preguntas, si necesitamos algo que hablar, haga la pregunta y luego yo te digo si es algo que podemos hablar. No logramos muchos tiempos como estos en nuestro día a día. La educación es un proceso siguiente. Siempre va a haber más para aprender. Es muy importante, especialmente hablando de los seres humanos. Yo trato de mirar mis entrenamientos diariamente para asegurar que estoy diciendo lo que es. Todo se cambia cada día tras día, cambiamos. El aprendizaje se queda, el aprendizaje se va y los nombres se quedan. Es muy importante eso. Las personas LGBTQ toman las cosas muy personal. A mí, mucha gente en este salón, si no todos, somos miembros de la comunidad, amamos a los miembros de la comunidad. Este no es un concepto abstracto. Esto debe ser parte de la conversación. Yo digo todas mis historias personales, mis experiencias personales, y yo animo a todos que hagan lo mismo. Y todo es diferente dependiendo de su nivel de comodidad, pero puede ser algo muy valoroso. Y lo animamos que hagas preguntas. Si no me escucha, déjamelo saber, párame en cualquier momento. Hay mucho contenido aquí hoy en este tipo de entrenamientos. Sea libre de pararme, alce la mano, no va a interrumpirme. Si quiere, yo quiero asegurarme que le estoy contestando las preguntas que tengan todos. ¿Todo está bien hasta el momento? Chévere. Brevemente, la agenda de hoy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos importante hablar sobre esto? Interseccionalidad, que es muy importante. Luego, rompiendo todo el género, sexo, sexualidad. También aún más hablando sobre idioma, terminología, importantes. Vamos a hablar sobre pronouns. Es muy importante que afecta a todos día a día. ¿Qué le aparenta a usted? Vamos a hablar sobre saliéndose de closet también.
saliendo y dejándoles saber todos cuándo van a salir. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre este ha lidiado en las aulas. Y luego, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? Aquí, el por qué. Esto es algo que quizás tenemos en nuestras cabezas, pero es importante tenerlo al frente de uno para visualizar todo el por qué es importante que vamos a hablar sobre esto. Cada joven merece un ambiente escolar seguro, afirmante y celebratorio de su identidad. Esas palabras, tres palabras, están aquí por una razón. Seguridad es una necesidad básica. Si no puede llegar a la escuela seguro, si tienen todos los materiales para participar como esos estudiantes, pueden desayunar y comer durante el día. Uno no puede aprender si tiene hambre. Si tienen ropas calientes para llegar a la escuela. No podemos hacer nada si no tenemos esa fundación. Es algo difícil asegurarnos que todos tienen las necesidades básicas. Es algo muy difícil. Luego de ahí es afirmando los estudiantes que se vean en su identidad y su ambiente escolar, que no se sienta que no pueden hablar a ellos solo que sobre lo que quieren ellos en su currículum. Que puedan hablar en grupos, en sus equipos de deportes, que todo el mundo sea normal. Y al final del día, queremos llegar a un espacio donde podemos celebrar nuestra identidad y la identidad de ellos, poder hablar sobre su identidad, celebrando el mes. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Pero como saben ustedes, nosotros nos quedamos en el lugar seguro, afirmante, y luego es difícil celebrarlo. Esto es datos nacionales que enseñan lo que los estudiantes están lidiando. Si miramos en la data nacional del Trevor Project, puede ver que es bastante en línea con lo que estamos viendo aquí en nuestra comunidad. Estas son cosas que nuestros niños están lidiando con esto, ansiedad, auto haciendo daño a uno mismo. Poder ser una persona joven, general, que lo haga contento cuando está lidiando con todo esto. Estos datos son muy importantes. Tenemos los datos que están con nuestros niños en ese momento. Esto es algo que está en nuestros nombres, en nuestras cabezas. ¿Quién está tomando beneficio de tener un ambiente seguro? Por supuesto, LGBTQ y los jóvenes y LGBTQ con los padres y familias, los padres de LGBT y los jóvenes. Si hay algunas experiencias que pasó hoy, tuve mal tiempo con esto porque mi identidad le afectó a esta persona, etcétera. LGBTQ personal y maestros y maestras. Es algo muy grande y sigue así. Y al terminar del día, ¿quién va a tomar beneficio? Y se continúa eso con eso en mente. Esto es algo que si no nos acordamos algo, esto es muy importante. LGBTQ más jóvenes que fueron reportados por lo menos un adulto que lo aceptan en su vida, fue 40% menos para reportar un suicidio, un atento suicidio en el último año. 40%. Es algo muy, muy importante esto aquí.
Esto fue en el 2020. En la pandemia ya sabemos que ha afectado todo esto y no ha sido fácil para todos, especialmente nuestros jóvenes y nuestros jóvenes que no tienen un hogar seguro y afirmante. Sería un poco muy difícil. Y esta información va a continuar con los datos que acaban de entrar. Ahora, interseccionalidad. Estamos hablando sobre todos los aspectos desde identidad. Y en todo esto es importante que sabemos las intersecciones de la identidad. Y nosotros vimos esto con los datos de No World Partnership. Es muy importante que estemos hablando sobre todo este trabajo y este tipo de enfoque. Interseccionalidad es hablando sobre personas solteras individuales que tienen decenas de identidades y toda esa identidad va a impactar cómo interaccionamos con el mundo y cómo el mundo va a interaccionar con nosotros. Es algo muy difícil y no estamos viendo una foto completa si estamos enfocados en un área solamente. Aquí, con los datos que vimos con el No World Partnership, nuestros estudiantes de color están lidiando con mucha basura, muchas cosas que les está causando estrés. Están saliendo, bebiendo y drogas por ninguna razón. Estamos sintiendo otras cosas que están en nuestra vida. Unos estudiantes de color van a ver muchas cosas que múltiples de asuntos a la vez. Si nosotros seguimos añadiendo y añadiendo cosas, es muy importante que uno reconozca cómo eso puede, todo eso puede comenzar a afectar todo. Un estudiante con una discapacidad o un estudiante que es de bajo ingreso, todo esto junto se hace mucho más difícil. Maneras específicas. Es muy, muy importante que somos, tomamos, sí, tenemos esto en mente. Aunque nos enfocamos en género y sexualidad hoy, es importante que tenemos todo esto, en nuestra mente, entendiendo la intersección y cómo se conecta a las personas. Nosotros sabemos lo que nos afecta a nosotros. Nosotros sabemos que no somos de identidad sencilla. Tenemos mucho en nuestras vidas. Cuando hablas sobre esto, ¿está hablando sobre estado matrimonial también? Si está uno divorciado, separado, si es soltero, divorciado, cualquiera de esos diferentes estados, sí. Eso es lo que nos referimos. Eso va a afectar mucho de nuestros jóvenes. Por ejemplo, ¿con quién viven? ¿Con los padres? ¿Con padres postizos? Especialmente cuando nos hablamos de los jóvenes, está contenido en esta idea como estado familiar. Todo hasta el momento. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos sobre género, sexualidad? Todos esos diferentes aspectos no siempre es tan simple. Hay mucho que está pasando aquí. Hay ciertas cosas que vemos en nuestro teléfono. Hay símbolos de diferentes colores y vemos diferentes términos y vemos también idioma al otro lado que tratan de hacer también. Vamos a pasar 10 a 15 minutos aquí para lidiar con todo esto. Voy a comenzar arriba con identidad de género y el idioma que tenemos así sobre la identidad de género es mujer
niña, hombre, niño, otras cosas también que no puede ver uno. Esto es lo primero que vamos. ¿Qué viene a la mente cuando estamos hablando sobre la identidad de género? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos aquí en este momento? Yo enseñé en la escuela primaria por 3 años. Esta es Erica de Palma. Esto es algo fantástico, el hecho que están hablando sobre eso, pero puede hablar un poco sobre los términos que no son aceptables. Por ejemplo, él. O it, it. Esos son términos que no sería aceptable. Yo he pasado mucho tiempo empezando esto. Y vamos a continuar sobre los pronombres acerca de en un momento. Pero it es un pronombre que usamos para hablar sobre objetos. Para hablar con eso no se debe usar para hablar sobre un ser humano. Entonces, no vamos a nombrar eso. Usar en maneras derogatorias. Eso ha sido usado de una manera derogatoria. Esto es una cosa muy malo si no podemos ser necesariamente cuál es el género de un estudiante esa o de decir, un niño, una cuando niña. No sabemos cuál es el eso género de esa persona. Eso puede hacerle mucho daño a ese si ser humano. Con respecto, si tú te refieres a un ser humano, refiriéndose a un ser humano como it, nunca es bueno, no es apropiado. Y no es apropiado y no se debe hacer. O ese o este. Vamos a hablar más acerca de eso más tarde. Es una buena pregunta. Y es algo muy del que tenemos que importante. Saber. No quiere uno referirse a un ser humano como un pronombre que y, un objeto. Tenemos que saber que no, ese o esa no es un pronombre que no, es Heidi que Keys, no lo utilizamos para describir. Gracias por esta presentación. Quiero añadirle algo. Algo que me habla con respecto a estos estudiantes, que algunos que necesitan el apoyo, con quién hablar, con respecto a esa, y una pregunta con respecto a eso, a los niños que la posibilidad de suicidarse. Quiero saber qué pasó cuando COVID-19 en 2020, qué pasó con ellos y la importancia de tener a alguien con quien pudieran hablar. De que si alguien estaba allí para hablar con ellos y tener apoyo. Y nuevamente me gustaría ver algo similar a eso en el 2021 y en adelante, que sería muy bueno. Eso salió antes del 2020. Nosotros reunimos mucha data y pero lo pusimos en espera. Pero y muchas agrupaciones sin fines de lucro estaban participando. Entonces, nosotros no lo tenemos a un nivel nacional, no existe, pero estamos viendo para el futuro de manera tal que esto crezca. Y cuando ustedes reportan por lo menos que ese porcentaje con respecto a tener a un adulto que los acepte. Y es muy importante que tener esa persona que, con quien tú puedes hablar, confesarte. Y yo no es eso, ustedes hablaron acerca de un adulto que los acepte, pero también es muy importante el aspecto de que algún compañero o algún hermano de su generación pues los acepte y sepa. Sabemos que es muy importante que alguien alrededor tuyo sepa tu situación y por supuesto me encantaría siempre tener.
Sí, es muy importante que los compañeros y ese apoyo que tendrías de ellos sería bastante ventajoso. Por supuesto, sí. Y sabemos siempre, hemos tomado en cuenta y nuestro objetivo es que tener esos talleres, dar esos consejos, esa consejería, que podíamos tener un estimado de quiénes son o quiénes serían los que se acercan a nosotros. Y cuando hablamos de eso, por lo menos en el aspecto del suicidio, ¿qué señales usted ve con respecto a eso? Y es muy importante. ¿Qué señales? ¿Qué hacen ustedes para mantenerse pendientes de los datos o de estar pendientes de señales que nos puedan conducir a eso? Sí, yo sé que tengo que estar acá para hacer el entrenamiento muchas veces, pero todos vamos a estar conectados en este aspecto, es el primero, vamos a estar acá muchas veces, pero sí, eso es muy importante que estemos conectados y conociendo de este aspecto. En el comité de currículum nos aseguramos que en la librería se coloquen libros que incluyan temas de LGBTQ. Y que se pueda leer más acerca de esto y saber si este tema te interesa y cuál es la demostración para esto. Sí, nosotros este año, ese es un trabajo que está en progreso para que haya una diversidad de libros. El primer paso es tener conciencia en las escuelas y el próximo paso es dar estos talleres, crear esta conciencia en el staff de las diferentes escuelas y les quiero decir, cuando he hablado con diferentes grupos me he dado cuenta que tenemos muchos recursos. Con respecto a la identidad de género. Sí, le invito al staff que también pueden hacer sus preguntas y hacer sus comentarios en el chat. Puede continuar. Identidad de género no es un concepto. ¿Cuál es la necesidad con respecto a la experiencia? Otra manera en la que podemos definirlo. De verdad, si utilizamos el término de género solamente y podemos, cuando usamos identidad de género, no es tan. No necesariamente tiene que ser a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Por eso es la apertura de este término. Sí. Ah, es tu sentimiento muy interno, personal, con respecto a quién tú eres, cómo te sientes. O sea. No es que lo que sea visible a los otros es en la cómo te sientes tú profundamente dentro de ti identificado como género. Entonces, y nadie sabe cuál es tu identidad de género hasta que tú no estableces tú mismo cuál es tu identidad de género. Sí, y porque hay muchos términos que escuchamos a la gente usando con respecto a identificar el género. Puede ser
una mujer femenina, una muchacha, binario, no binario. Y lo que pasa cuando ellos se están refiriendo a identidad de género, no, nada más a eso. Lo que tú, pero eso no significa, ese no es el significado de identidad de género. Pero eso no toma en cuenta lo que tú sientes, cómo te sientes por dentro. O sea, porque no, por eso es que tú encuentras personas que no todo el mundo, no todas las personas quieren ser llamadas como tú las identificas, qué género es. Porque ellos no se sienten así. Y entonces, eso son palabras que tú utilizarías para ti mismo dependiendo de tu experiencia, de tu propia experiencia contigo misma, con otras personas también. Eso es la identidad de género tiene que ver contigo profundamente, cómo te sientes, cuál es tu identidad contigo mismo. Y entonces, la expresión de género es como la vuelta, darle la vuelta a la identidad de género, el otro lado. Entonces, cuando tú estás, es la expresión, o sea, si tú eres femenina, indefinida, eres neutral, si eres masculino o masculina, esa es la expresión de género. De verdad, ese es el otro lado de la identidad de género. Yo entiendo que esa es cuando una persona, una persona escoge o decide expresar cómo se siente por dentro, qué género se siente por dentro. La expresión de género es cualquier cosa de las básicas que nosotros escojamos representar, hacer para que las personas identifiquen cuál es nuestro género. Por lo menos las muchachas usar vestido, usar pantalón, usar diferentes colores, el cabello, cómo te lo arreglas, el cabello largo, cabello corto, usar maquillaje, pintarte tus uñas o no. Hay muchas otras cosas que se pueden utilizar. Cómo mueves tu presencia, cómo hablas con otras personas, cómo te mueves, cómo caminas. Y eso puede ser identificado en nuestra familia, en nuestro trabajo, en muchos estratos sociales, en todas partes. Hay muchas maneras de expresar tu género. Ahora, el sexo asignado al nacer. Hay estas categorías. Nosotros somos seres humanos y estamos acostumbrados como seres humanos a meter cosas en una caja. Pero esa es la manera como ha sido estructurada nuestra sociedad. Es como que si algo que hubiéramos heredado. El ser humano está hecho de una manera y está y eso, por supuesto, describe cómo somos. O sea, pero estamos acostumbrados a decir sí, que eres femenina si usas falda y vestidos. Pero cuando usas cosas masculinas, eres mujer, entonces ellos nos califican dependiendo en qué somos. Y lo que hemos visto es que eso también puede cambiar con el tiempo. Sí, por lo menos la realeza europea. Ellos usan muchas cosas lujosas, las pieles, la joyería, para expresarse. Pero últimamente en estos días, nosotros podemos ver que son cosas femeninas, que a veces usan ellos como hombres, pero eso es cuestión de costumbres. Y de verdad, si es algo que no está definido, puede ser muy complicado. Yo pienso diariamente, yo soy quien soy. ¿Qué pienso de mí? ¿Cuál es el significado de la parte andrógena? ¿Cuál es la parte masculina mía? ¿Por qué eso
predomina. Porque nosotros vemos, identificamos o una identificación masculina si alguien se comporta así. Pero entonces nos categorizan de otra manera si no hacemos eso. Entonces, sí, entonces nos califican si no actuamos como actúa nuestro padre, si somos varones. Y mucha gente pues, nos califica que no somos normales. Y porque mucha gente utiliza esta parte de la identidad que pues, lo que hace es perjudicar y no ayudar. La parte de esta, la parte de femenina, intersexo y masculino. Ese es el sexo que nos asignan a, cuando nacemos. Que son. Sí. Entonces, ven cuando nace el niño, ven lo que tiene y ahí eso va en el certificado de nacimiento. Entonces, pero generalmente hay dos sexos biológicos. No tenemos nada que hacer. Eso no es natural. Eso es lo natural, eso es todo lo que existe. De verdad hay una parte que no sabemos. Hay gente que es de intersexo. Y ellos siempre han existido. Sí, so. Y hay gente que nace con ciertas características que no los coloca a ellos en ninguna de las dos, femenino o masculino, o sea, ellos serían intersex. Entonces, eso está en sus cromosomas. Entonces, y de verdad eso es un mundo fascinante que tenemos que ver, donde se utilizan todos estos diferentes aspectos. Entonces, hay muchos aspectos cuando se trata de la parte de la biología. Entonces, hay prácticas que se hacen en niños o niñas y prácticas que se hacen en muchas escuelas médicas. Y eso pasa en los Estados Unidos todos los días. Y los doctores le dicen, esto es lo que tú deberías hacer por tu hijo. Y lo apropiado para hacer es de verdad que no sabemos cómo va a ser tu niño. Entonces le hacen una cirugía que no es apropiada. Y entonces, sería mucho más fácil esperar cuál es la manifestación. Entonces, es mejor saber qué es lo que su cuerpo les dice a ellos y esperar en ese aspecto. Y ahí estamos hablando en la gente joven. Entonces, ellos no saben que tienen características intersexuales hasta que no llegan a la pubertad. Y entonces son cosas que le han pasado que no están en su control porque eso son cosas genéticas. Sí, conocemos dos personas que en el certificado de nacimiento son femeninas o masculinos, pero no necesariamente tienen las mismas características, no. Entonces eso es basado meramente en la parte biológica, pero no es basado en nuestras experiencias, en lo que dice la vida después, su comportamiento después. Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de atracción, eso es, son cosas diferentes. Y porque uno está atraído emocionalmente a alguien. Hemos dado entrenamiento
Hemos dado talleres con respecto a los diferentes tipos de atracciones que existen. Alguien trajo uno que era bien divertido, que ella iba a bailar dos veces al mes y ella estaba atraída con su compañero de baile, pero hubo un momento que no estaba atraída más. Entonces, y esa no es la, eso es un tipo de atracción. Entonces, ese no era un tipo de atracción con la cual tú que querías estar involucrada físicamente. Es una persona con la que querías estar involucrada emocionalmente, quieres estar todo el tiempo con esa persona. O tú puedes estar así involucrada con una persona, pero no necesariamente tiene que ser una atracción físicamente. Puede ser alguien de tu mismo género. Eso es algo, no es algo que sea bueno o malo. Y eso fue es algo lamentablemente que está con la que hemos sido influenciadas de una manera. Y eso es algo muy importante de lo que se tiene que hablar. Esta parte, muchos deben estar interesados en ese aspecto, pero este no es el caso. Pero simplemente hay gente que no está interesada. O sea, si tú te defines que eres asexual, y realmente hay gente que no se siente atraída por sin ningún intercambio sexual. Y hasta que puede ser demisexual. Y no, porque que no sienten atracción sexual hasta que no están maduras emocionalmente. Y de verdad, si tú eres así, pues si tú lo dices, si te sientes así, pues eres así. Y eres tú la que cuenta, o quien cuenta. Y hay una diferencia entre mujeres y gente femenina. Porque puede haber una atracción inicial. Podemos hablar de atracción en muchos aspectos, en diferentes sesiones. Todas las mujeres no son femeninas, todos los hombres no son masculinos. Hay gente en el medio. Entonces, tenemos diferentes conceptos de lo que significa masculinidad o femineidad. Hay muchos conceptos errados. No es tan fácil como nosotros pensamos a quién vamos a estar atraídos o no. No tenemos que estar atraídas simplemente a un tipo de personas, masculinos o femeninos. Así. De verdad, no hay tiempo para tomar en cuenta todos los aspectos de este aspecto. Queremos que sepan que si ustedes son parte del LGBTQ plus o no, es muy importante saber acerca de estas cosas. Hay muchos aspectos como el arcoíris, muchos espectros, muchos colores en ese y podemos movernos de un lado a otro para ver las perspectivas de reflexión y reflexionar acerca de todos estos aspectos y continuar avanzando con respecto a entender todo esto. Si ustedes quieren que yo me mueva para atrás algún otro aspecto, si tienen algún aspecto que hablar, algo que preguntar con alguno de estos aspectos. Vamos a hablar acerca de un par de términos más importantes. Alguien que su género fue identificado, que se alinea con el género que se asumió que tenía al nacer. Ese es cisgender. Alguien cuyo género se alinea con lo que se asumió con ellos al nacer, esos son cisgender. Esa es una persona que se alinea a lo que dijeron que yo era, está bien conmigo, yo soy así. Lo que me dijeron que yo nací. ¿Cómo nací?
Yo voy a agregar un poquito más a eso más tarde. Un término que la gente usa un término que la gente utiliza para expresar un espectro de identidades y orientaciones que son contrarias a la corriente principal. Se llaman queer. Sí. Esta es una parte bien derogatoria cuando es... tiene que ver cuando se comenzó con esta crisis, a identificar. Y esto es algo muy poderoso. Porque esos son términos que se utilizan de una manera derogatoria que no identifica todo. Y hay otro tipo de cosas que las personas son llamadas, eso es una palabra muy extensa que significa muchas cosas. Y hay mucha gente que no quiere ser llamada así, que no les gusta ese calificativo, porque eso significa muchas otras cosas. Es un término que hay personas que les gustan queer around, estar viendo alrededor de muchas cosas. Pero eso es lo que, ese concepto no es lo que ellos quieren ser visto, como lo que ellos quieren ser visto. La gente joven usa mucho esto, pero no quieren estar ligado a esta connotación. Y personas que usan este término son personas que son un poquito mayores y que están en lugares donde no se habla de esto con mucha regularidad y que viven en otro ambiente. Sí, pero tenemos que tener en cuenta lo que significa ese contexto. Y para usar este término, tú tienes que ver a quién tú le estás hablando para que no haya problema. En este tipo de, hay tipos de conversaciones donde se usan este término y hay mucha gente que no les gusta este término y lo dicen y es mejor entonces no usarlo. Este es un acrónimo que se usa para representar gente que experimentan ser marginalizados por su género y por su identidad sexual. Ese es un acrónimo, o sea, una composición de iniciales. Es bien difícil incluir a todos. Nosotros queremos incluir todo acá y saber de lo que estamos hablando, pero hay algunos grupos pues que estos términos no son accesibles por muchas razones. Y este término es en inglés. ¿Y qué si inglés no es tu principal idioma? También son términos que es inclusivo y afortunadamente es muy popular ahora, pero tenemos que asegurarnos de sentirnos cómodos con este término. Y no todo el mundo pues se siente cómodo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con diferentes, con muchas comunidades. Esto no quiere decir que ese acrónimo no identifique a todos las comunidades, pero y hay grupos que puede que no se incluyan acá, pero ese es el más general que podemos estar utilizando. Entonces, sí, puede ser que pues, no está incluida y que no vaya con su realidad de la persona. Ahora, alguien cuya identidad de género es diferente que la que se asumió cuando nacieron. Eso se llama transgender.
y eso es lo que las personas conocen. Y esa definición de trans esa es una definición mucho más intensa que puede hacerse. Un transgender no es simplemente una persona que nació mujer y se comporta o es un hombre o lo contrario. Esto es muy amplio. Entonces un transgender en más general es alguien que su identidad de género no es la que fue asumida cuando nació. ¿Y por qué ustedes creen que es importante que nosotros tengamos palabras como cisgender cuando queremos hacer acerca de los detalles de la identidad? Mucha gente habla, yo soy una mujer real, una mujer biológicamente mujer, y muchos hombres dicen cosas como esa, mucha gente, pero hay gente que no se puede identificar como ellos. Y que no entienden por qué razón, entonces no pueden ellos identificarse como se sienten. Entonces la gente transgender dice que, pues, que ellos no son lo que realmente ellos dicen que son. Y cuando ellos usan el real o no, el real, normal, con respecto al género, ellos no están diciendo lo que eso significa, pero ellos no hablan acerca de las experiencias, de los sentimientos y todas estas cosas. Y hay otros aspectos donde las personas que no se sienten que es identificado como transgender. Ok, ese es el último que vamos a ¿Qué término usado por una persona que no se identifica exclusivamente como un hombre o mujer? Eso es no binario. Nosotros tenemos esta idea que no binario, donde tenemos un varón, una hembra, nada interesante en el medio. No podemos tener una cajita dice varón, una dice hembra. Esto existe en un lado aquí o entre medio de la cajita y luego se ponen junto a la cajita. Hay mucha gente que no se identifican de una manera u otra. Esto para expandir lo que significa ser transgénero, todas las experiencias quizás vea uno mucho. Trans y no binario. Muchos identifican con ambos términos. Otra vez, especialmente con los jóvenes. Y muchas veces que están confundidos, pueden tener muchas experiencias, solo una experiencia. Otra vez, esto es solo un poco del idioma y los términos. ¿Piensan ustedes que he pasado algún término o algún otro idioma? ¿Alguien tiene preguntas? Esa es Erica. Es una pregunta difícil que le voy a hacer. ¿Puede hablar un poquito sobre su posición en los deportes relacionado con todas estas identidades? Esto es algo difícil, sí. Esto es muy, muy difícil. Y tenemos mucho trabajo que tenemos que hacer aquí, como una cosa cultural. No es solo un tema aquí de nosotros en Norwalk, pero
Yo tengo un gran problema cuando estamos tratando de inspeccionar la genitalia de los niños para ellos poder participar en un equipo de deporte. ¿Por qué piensa uno que es apropiado eso? No sé. No lo podemos ignorar, esos tipos de cosas. Eso está sucediendo en otros lugares y no solamente podemos decirle eso y dejarlo suceder. Eso usualmente era un cambio cultural. El por qué automáticamente vemos el género no conformante, niños trans van a tener problemas en muchos lugares, van a ser pervertidos si están en los cuartos de vestir en las escuelas. Hay muchos cambios culturales que se necesitan suceder para que podemos dar una opinión correcta. Ellos están tratando de participar y ser cultural. Y mi abogacía llega del lado educacional. Si alguien me ha dicho a mí que se sienten incómodos, yo le pregunto el por qué y le ayudo a educarlos. Vamos a hablar cuáles son los problemas que tienen. Pensando en... Y esto no es algo que está hablando siendo, específicamente a la comunidad LGBT. Estoy pensando sobre mucha cobertura que está sucediendo durante las Olimpiadas. Las jóvenes que querían competir en uno de los países de África y le dijeron que no podían porque su nivel de testosterona era muy alta y eran mujeres. Este es un asunto muy fuera de lo usual. Hay mucho diferentes cosas que están sucediendo aquí que no podemos tomar en cuenta. ¿Por qué un género varón es mejor que un género de mujer? No es tan fácil hablando sobre esto, pero yo pienso, si empezamos socializando esto, hablando sobre temas recreacionales, especialmente para los jóvenes, muchos de ellos ya son coeducacional de todo modo ahora. Pero tenemos que tener la realidad que un equipo, por ejemplo, son todas hembras y son pequeñas y viene una niña transgénero que es mucho más alta, mucho más fuerte, es muy intimidante. Desafortunadamente no es tan fácil y no es tan simple. Necesita haber un cambio cultural. Necesitamos hablar sobre esto porque es un gran problema. Puede ser muy peligroso, especialmente para los jóvenes que están tratando de participar en algo muy importante. La conexión que pueden lograr de un equipo de deportes. No tengo una respuesta total para ti, pero este sí es el problema. Pero eso sí fue una respuesta importante. Cuando yo estuve participando en los deportes, la socialización en los deportes y lo que yo me llevé de esa oportunidad fue algo muy, que creó muy gran impacto. Cuando pensé sobre los varones siendo grandes y las mujeres siendo grandes, y muchas veces hay un varón muy pequeño que está participando. Hay tantas diferentes diferencias. Y los deportes es una cosa muy valorosa, que la gente puede reunirse y actuar como quieren. Es una meta común, trabajando juntos. Es muy importante, un tema muy importante que le afecta la experiencia de cada uno. Y cómo funcionan trabajando junto con las personas que ellos quieren. Es muy importante. Un comentario rapidito aquí de Heidi Keys. Esto es una presentación muy que ayuda mucho. Yo pienso que algo bueno sería tener una presentación como esta, por lo menos una vez al año a la Junta, que nos ayuda mucho a la comunidad y los miembros de la Junta.
Gracias por hacer todo esto. Y para cambiarlo un poquito de esa encuesta, espero que una encuesta como esa la tenga otra vez los adultos jóvenes para verte la diferencia en el año 2021, para verte lo que estamos esperando para el 2022 y 2020. Yo sé que muchos de las escuelas trabajan muy fuerte con los estudiantes y mirando esas señas, y muchas veces los mismos estudiantes ven esto antes de los maestros. Esto es una conversación muy buena que debemos de tener. Siempre estamos tratando de crear en esto y estoy muy interesado, no solo para 20, los datos del 2020, pero los datos del 2021 que vienen. Los maestros estaban hablando conmigo que los estudiantes se han olvidado socializar con uno al otro después de esta pandemia 2020. Y queremos crear esto otra vez con nuestros jóvenes. Y estamos tratando de figurar esto. Muchos estaban digital y hay mucho que tenemos que figurar aquí. Muchísimas gracias. Voy a mirar, voy a estar. Tengo anticipación para la próxima presentación. Añadiendo a lo que ha dicho Heidi, la señora Suzanne, yo trabajo con el Lifehouse Group y una de las cosas que yo tener grupos de apoyo fuera de la casa y no podían llegar a esos grupos y esos niños sufrieron mucho no poder salir a esos grupos entre ellos y ellos teniendo este secreto, aguantando dentro de ellos, no podían compartir esos pensamientos con nadie. Fue una cosa muy importante que ahora pueden salir de sus casas a ver y lidiar con eso. Y pienso yo que si está viendo usted eso, de los niños van a salir este año a lidiar con todas estas situaciones. Absolutamente. Muchos de nuestros grupos todavía están virtual porque es más accesible a ellos, accesible a ellos y es una diferencia poder tener la socialización pues, cara a cara. Yo pienso que es una experiencia muy grande de crear relaciones LGBTQ en línea. Yo encontré sobre varias gentes que compartieron conmigo sus experiencias que no vivían cerca de mí. Y yo pienso que eso no siempre es seguro, pero es algo, una avenida que nuestros jóvenes pueden buscar conexión y es muy positivo en muchas maneras porque puede ser accesible a ellos, pero sí están perdiendo mucho. No solo socializar en persona, interaccionando y en persona. Y otro, no tengo una buena respuesta para esto tampoco, pero ambos tienen beneficios y ambos resulta y ambos tenemos problemas asegurar lo que ellos están recibiendo. Ahora tenemos normas sociales y asumiendo social. Mucho nos deniega muchas opciones. Primero tenemos asumimos heteronormatividad. Viendo solo gentes que son straight, presentado en las redes sociales, en la cultura. Que asumiendo que todos que vamos a conocer son straight y todo esto es muy normalizado y esto siendo una actividad normal y si esa es su experiencia, esa es la manera que funciona. Otra vez, tenemos la idea de binario género, el género binario que acabamos de hablar. Algo que no empujan todo el tiempo. Y luego tenemos asumiendo que de cis normal,
ser este cisgénero normal, que todos van a ser cisgénero, que todo lo que vemos van a ser cisgénero personas, y que hay muchas maneras de esas, este género existir. Estos son los ejemplos que yo llego de los padres, me dan los padres y las personas con quien yo trabajo. Vamos a comenzar con un ejemplo de heteronormatividad. Dos niños jugando juntos, un varoncito y una hembrita. Son pequeñitos, de 2 a 3 años. Un ejemplo. Adultos alrededor de ellos, está todo bien, no hay problema, pero se dice algo. Mira, son novios, novio y novia. Y dicen, sí, son muy pequeños. ¿Están pensando eso sobre eso? Por supuesto que no. ¿Es necesariamente le hace daño a esa edad? No súper necesario, pero no va a ser la última vez que alguien va a decir eso. Van a implicar, siempre se va a implicar eso. La gente dice cosas como eso. No necesariamente, no están tratando de ser malo o ser heteronormal. Vamos a decir, aunque no le importa necesariamente si estos niños no logran ser straight, esta información que se ha dicho, aunque la persona que lo dice, no importa, ellos van a aceptar algo así, y esto, el varoncito va a decir, pensar cuando llegue más edad, va a querer una novia. ¿Quieres una novia? Siempre me han dicho a mí, una novia, pero yo no me siento así. Quizás haya algo mal conmigo. Siempre me han dicho esto, que voy a tener novia, pero ahora no quiero tener novia. Lo mismo como la niña, que siempre le han dicho que quieren un novio, va a tener un novio. Yo estoy roto, no sé qué pasó conmigo. Pensando en las opciones que le dan a los niños, algo puede ser muy difícil darle opciones. Por ejemplo, las ropas que usan, los juguetes con que juegan, los colores azul y el color el rosado. El azul es de varones y rosado para las niñas. En la Guerra Mundial número 2 era lo opuesto. Azul era para mujeres y los rosados para hombres. Y vamos a retroceder hasta más de eso. En países donde usan trajes largos, porque son muy fáciles de limpiarlo. No tiene que buscar diferentes ropas. Es el empiezo de la industrialización. Y las compañías dicen, ay, la gente van a comprar más si tienen que comprar cosas diferentes, colores diferentes. Si tiene un varón primero, va a comprar todo azul. Tiene una hembra, un par de años, compra la cosa rosada. No van a usar lo mismo del varón para la hembra. ¿Y por qué no? Y no, los bebés no le importan lo que tienen puesto, porque están cómodos. Pero esto es algo que estamos tan socializado que se hace una norma social. Es difícil tener opciones para los niños y las reacciones de otras personas. La gente me decía a mí, cuando expresaban de otra persona que tienen este carrito para el varón y muñeca para las hembras, la reacción que va a recibir de otra persona, oh, Dios mío, está forzando el género de este niño. ¿Cómo es que uno está forzando cuando le están dando opciones solamente? Eso no lo afecta a todos, y no importando quién somos. Y puede ser una cosa muy difícil si no le provean a usted las opciones. Y lo único que está dando es algo que no se siente bien. Eso tiene un efecto en todos. Otra vez, esto siempre le ha funcionado.
Nunca ha pasado tanto tiempo pensando, está todo bien. No es la experiencia de todos. Y otra vez, es muy difícil no tener la opción de expresarse uno mismo y estar así. Es normal, es le afecta a todos. Es salir y poder usar un restaurante, un baño público, un baño de niña, de varones, si puede usar un baño durante el día. Tal seguro, usan, puede concentrarse uno en sus... llenando algún formulario que requiere que tenga que poner el... En este momento no es el caso. Algo que no debes tener. A mí me han pedido ponerle género cuando ir a jugar golf. Uno lo ve en tantos lugares. Si hay dos opciones, varón o hembra. Hay otra palabra que sé que es otro. Y otro no se siente bien uno poner otro. Hay muchas diferentes experiencias. Personas multiraciales tienen que escoger uno. Eso no es la identidad completa de ellos. Eso no le ayuda a ellos. Hay muchas maneras diferentes que esta información no nos enseña qué somos y quiénes somos, sin darnos opciones. Si funciona para ti, no necesariamente funciona para mí. Estas son cosas muy que tenemos que lidiar todos nosotros. Vamos a seguir. Eso es lo clave para pensar uno. Tenerlo todo aquí en Dios. No hay ninguna manera correcta o incorrecta de tener una identidad. Aún este es el mensaje que nos dan todo el tiempo. Mucha gente dice que usted no es trans porque no ha tenido mi experiencia. Tú eres bisexual. Si no ha tenido una novio o novia de diferentes géneros. Y mi gente le dice a uno, la identidad racial, étnica, si no habla el idioma que los padres hablan en la casa. Todo eso funciona y hace un impacto en las experiencias de mucha gente que no pueden decir y expresar lo que son. Es una cosa muy importante que no pensemos así y sexualizar todo esto. ¿Qué podemos hacer mejor? Vamos a enfocarnos. Usted habló sobre mejorando nuestro currículo, la biblioteca, y mejorando nuestros pizarra de boletín. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a la comunidad? ¿Cuál es su recomendación? En el interés de tiempo, podemos hablar sobre lo que está sucediendo en las aulas también. Esto se pasa en más detalle, pero yo pienso que normalizando los pronombres, quiero compartir algo con ustedes después de eso. Estamos en Connecticut y no hay reglas que decir que no se puede hacer esto. Nosotros podemos llamar a los estudiantes por su nombre preferido y su género preferido. Necesitamos hacer eso. Eso es ser aliado en la aula, lo que usted. Eso es algo muy importante y entre más lo hacemos, el personal, administradores y todos lo que trabajan
se sienten empoderados. Ellos pueden poner su pronombre. Cuando yo recibo correo electrónico de alguien que no he hablado con ellos y tienen su pronombre automática, es algo que lo voy a conocer inmediatamente porque estoy mirando esto. Yo soy una persona que no siempre me llaman lo que quiero que me llamen. Y en la manera que si todos lo hacemos, es algo muy grande, especialmente para nuestros estudiantes. Es una cosa muy importante para ser aliado aquí. Pero si usted es una persona que no lo haga y se exprese, es que se sienta más empoderado para hacerlo. Los que no pueden hacerlo, deben hacerlo. Darle al estudiante la opción. Yo he visto muchos gran ejemplos que los instructores ¿cómo quiero que te llames? Si estoy hablando contigo uno a uno, ¿qué quiere que te llame cuando estoy hablando con su padre o su guardián? Quizás eso sea algo diferente. Y estas son todas las cosas. Es bueno para nosotros hacerlo y está todo bien. No hay ninguna política que dice que no podemos hacerlo. Y es el mejor interés del estudiante. Erica de Palme dice que es muy, me ayuda mucho para mí identificarme yo mismo. Aunque no quiero tratar de identificarme. Y a mí me ayuda identificarme yo misma. Y otra persona puede identificarse diferentemente. Tú quieres que yo diga, yo soy hembra. No. No es necesario expresar cómo se identifica. No deben preguntarle a nadie a esto. Ese es un pronombre. ¿Qué es lo que lo llamo? Ok, está bien. Ahora sí. Hablamos sobre curriculum y todo esto. Este fin de semana yo tuve una experiencia con mi hijo, donde él me presentó a un amigo. Y fue lo opuesto. Él no quería ofenderlo a ellos y a la misma vez no sabía cómo hacer las preguntas para lograr eso. Y lo que hizo, él dijo, ella es de un estado diferente. Y él me dijo que fuera hacia la farmacia para buscarle un Dr. Pepper y regresé. Estaban en el cuarto de comunidad. Tiene que verlo pues, desde el punto de vista del niño. Si ellos quieren saber y conocer a esa persona, cómo se siente cómodo hacerle esa pregunta sin faltarle respeto a alguien. Él estaba más preocupado de ellas, no ofendiéndolo a ellos, pero no sabía cómo preguntarle. Esto es algo muy sólido porque un joven preguntándole a otro joven es una cosa muy diferente. Hay una dinámica ahí entre ellos, joven a joven. En general, ellos pueden decir, ¿qué prefiere que te llame? ¿Cuál es el pronombre que tú prefieres que te llame? No es nada fuera de lo normal a preguntarle. Una estrategia y cosas que usamos, si no sé el pronombre de uno, no lo reemplazo. Continúo usando el nombre de ellos. Eso es algo que se toma mucha práctica y yo fallo de vez en cuando también porque es una cosa que se hace inconscientemente basado en cómo aparenta una persona joven a joven. Yo creo que ellos lo figuran entre ellos mismos.
Yo puedo ver cuando la gente está moviéndose de un lado para otro y no están hablando honestamente conmigo. Pero para otra persona, cualquier persona, no importando quiénes son, no, nadie le deben preguntar cómo tú te identificas. No está bien. Pero ¿qué tú quieres que te llame? Es una pregunta buena. Un pronombre se refiere a ellos. Si lo estamos haciendo correctamente. Las personas van a tener diferentes niveles de comodidad. Si es algo que se siente incómodo hacer uno, no quiero que se sienta mal, pero si se siente cómodo hacerlo, usted reconoce que es algo que puede hacer en su posición, siempre es algo que debe usarlo y hacerlo uno. Esto no es una cosa muy simple, pero si tú tienes una persona, si una persona que puede poner los pronombres en sus lugares, si entiende que está como está haciendo, y darle respeto. Mi trabajo, ¿qué hago yo ahora? Lo hago mucho con personas con quien yo me encuentro por primera vez. No necesariamente estoy corriendo de un lado para otro. Yo no uso, si yo no uso los pronombres que la gente me espera, es algo que no lo hago. Un pequeño chiste, si yo quiero salir, no quiero que me identifiquen, si no me llaman como yo quiero, siempre se refieren en maneras que no afirman que quién es uno. Muchos tenemos la experiencia de eso en diferentes maneras. Eso es algo, diferente y especialmente con los jóvenes. Si lo puede hacer, debe hacerlo. Yo pienso que llegando a una de las estadísticas donde usted habló, LGBTQ plus estudiantes, adolescentes pueden cometer suicidio. Volviendo a lo que usted preguntó acerca de la probabilidad de que se suiciden cuando tienen una persona mayor, adulta, que lo apoye, que lo entienda. Entonces, cuando yo estaba en mi anterior trabajo tratando de construir, edificar todos estos aspectos para mejorar el campo de manera tal que ellos se manifestaran y tuvieran una conversación y para que nosotros todos tuviéramos un entendimiento más profundo para ser capaces de sostener una conversación de este tipo. Y también nosotros identificamos individuos que estaban entrenados para tener este tipo de conversación. Y desarrollamos oportunidades para tener conversaciones con los estudiantes y hacerlos entender que era importante entender y cómo buscar el apoyo que ellos necesitaban, empezando por esta conversación, por la conversación. Todo esto me ha permitido explorar el distrito y yo creo que su organización sería un excelente socio en el entrenamiento de nuestro personal para poder tener en nuestro distrito personas que con las que los estudiantes puedan tener este tipo de conversaciones. Sí, lamentablemente yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero eso es parte de nuestro de que hayan en todas partes del distrito, personas que puedan tener este tipo de actividades y que puedan tener conversaciones de uno a uno en este aspecto. Y yo de verdad quiero hacer ese trabajo nuevamente para identificar este tipo de personas que puedan hacer este tipo de actividad.
Y yo considero que es esencial que nosotros identificamos a las personas que pueden hacer este tipo de trabajo y queremos continuar trabajando con ellos. La comunidad ha sentido el alcance de esto en los deportes. Bueno, claro. Eso siempre ha estado allí y estamos aquí por alguna razón. Sí, en alguna parte tenemos que empezar. Y esta es una excelente oportunidad. Y yo he estado entrenando a grupos variados para apoyar personas jóvenes, y eso me apasiona muchísimo, porque estamos entrenados para hacer lo mejor que podamos y tenemos que hacer nuestro trabajo porque es en interés para lo mejor para los estudiantes. Cuando se refiere a algo institucional, veo formas, a poner al día ciertas formas manuales. Y poner al día los ordinarios de la ciudad, de la comunidad. Y he visto esto en Stanford. Y he visto que esto está institucionalizado y ha habido bastante intercambio. Ok, nosotros acá estamos, no en el mismo nivel, pero estamos comenzando a tener estas conversaciones para que la comunidad comience pues a mejorar su nivel de conocimiento en este aspecto, y queremos pues avanzar desde ahí. Sabemos que vamos a crecer. Ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerme, pueden mandarme un correo electrónico, pueden comunicarse conmigo. Y quiero dar las gracias a usted, y si alguna parte de los compañeros del staff quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Como Clara, hoy hay muchas alternativas, y refiriéndome al punto de Heidi que estaba considerando anteriormente. Que queremos que anualmente, no, a menudo y más a menudo, que se haga esto para que podamos dar más apoyo a nuestra comunidad, a los estudiantes, a las familias. Y eso es un número, una cantidad de trabajo que tenemos que hacerle seguimiento, y es muy importante. Y bueno, y para continuar con el resto de los talleres. Tenemos también una hoja de firmas, y también ustedes pueden oficialmente dar su opinión y notificar su presencia. Gracias nuevamente por haber participado, y de verdad que esto me encanta. Aplausos para todos. She sent me the emails, but not for the conference. One of me said. Vamos a tomar un break de 5 minutos y vamos a pasar a la próxima porción de la reunión.
Tuvimos un momento de silencio en nuestra reunión de la semana pasada por un miembro de nuestra comunidad. Y nosotros estamos en un estado de shock. Nosotros estamos navegando a través de ese momento porque es un shock para nosotros. Y queremos tener oportunidad hoy para formalmente comentar la pérdida a toda la comunidad, a nuestros miembros, y no sé cómo ponerlo en palabras. Pero quiero comenzar a leer una declaración de una asociación, o la declaración del Board de Educación de Connecticut. Y pues expresa el sentimiento. Este dice: es con gran tristeza que perdimos un miembro del señor Kravitz, y sabemos que desde el 2011 él era el presidente, el vicepresidente del comité, y trabajó en muchos proyectos, en varios proyectos para el distrito, para nuestro distrito, en representación de la asociación de el Board de Educación de Connecticut. Expresamos nuestras condolencias por la partida de esta persona, y expresamos nuestra simpatía y nuestras condolencias a ellos. Y con esto quiero que mis compañeros compartamos, tengan algunos comentarios acerca de sus sentimientos, compartir algo y sobre esto que nos ha afectado profundamente a todos, y sabemos que es tiempo de que nosotros usemos esta oportunidad para comentar acerca de la pérdida de uno de nuestros miembros. Ok, Jare. Esto es rapidito, quiero decir. Yo quiero agregar algunas cosas. Nosotros sabemos que hemos estado en el comité, y yo lo llamé como otro trabajo full time, porque queríamos trabajar mucho para nuestras escuelas y los estudiantes. No nos pagaban, es algo que queríamos hacer, y era algo que salía de nuestro corazón en hacerlo. Y lo hemos estado haciendo por los últimos 10 años. Y por el beneficio de las escuelas públicas de Newark, y hemos trabajado estos últimos 10 años. Y se ha intervenido en todo esto, las políticas y todo, de todos los aspectos de nuestras escuelas públicas, y siempre era importante para él hacer lo correcto, pero también es importante para él y también para su familia, era muy, muy importante. Él no solo representó al distrito, sino todos los distritos escolares en Connecticut. Y también hizo muchas cosas como parte de nuestro distrito E para todos nuestros estudiantes. Y en este momento, en este momento de tristeza, y de verdad, que creo que él trabajó incansablemente para nuestros estudiantes, para el personal, por muchos años. Eso fue una partida muy repentina, y no esperábamos eso. Yo todavía estoy sorprendida, y de verdad está siendo dificultoso para mí continuar adelante y sé el daño, el sufrimiento que se encuentra toda la comunidad también. Y yo puedo hacer la moción, o tengo que esperar que todos hablen. Entonces vamos a mantener el piso abierto si alguien más quiere compartir.
Yo no trabajé con Mike como miembro del comité por mucho tiempo, pero de verdad sí pude notar su trabajo duro, su esfuerzo, trabajando para los niños, haciendo muchas preguntas, su presencia, y de verdad pude ver que él siempre estaba ahí para los estudiantes. Y no, sus razones no las conozco muy bien, pero es comprensible. Y de verdad estoy muy agradecida y toda la energía, el esfuerzo que él puso y el tiempo que él puso en nuestros niños. Y de verdad estoy muy agradecida por eso. Gracias, Susana. Lo que nos viene a la mente inmediatamente que pienso en él es que si nosotros no nos paramos por algo, no nos podemos parar por nada. Y de verdad, de haber sido testigo de la compasión que él tenía, de la pasión que él experimentaba en la enseñanza, y es una gran pérdida para nosotros. Y de verdad, yo estoy sorprendido de toda la cantidad de horas, de tiempo que él puso, él dedicó. Y lo puso en todas las palabras. Y en toda esta experiencia. Mike era Mike. Yo lo conocí por 2 años, el primer año como miembro de este comité. Él estaba en todas las reuniones. Conocíamos que su pasión a veces se apoderaba de él, pero sabíamos que era por una buena razón, por la lucha para los niños. Pero él también era un mentor y un profesor y un maestro. Y de verdad yo llegué aquí sin saber nada y por él aprendí muchas cosas. Él también tenía que mantener y hacía sus excelentes papeles de padre, de maestro, de voluntario. Y pasó múltiples horas ayudando a todos, no como profesor nada más, sino era un voluntario de los bomberos. Y de verdad él no dudaba en montarse en un camión de bomberos para ir a ayudar a alguien. Eso es lo que yo recuerdo de él. Han sido estas últimas 2 semanas que no nos esperábamos, han sido un choque fuerte para nosotros. Es algo que alguien dijo muy bien. Mike le importaba a todo el mundo. Él quería ayudar a todo el mundo, no sin importar quién era, dónde estaba. Y si no importa que si alguien tenía que hacer algo, si algo iba a pasar, Michael iba a estar ahí. Si era un niño que iba a necesitar la ayuda en ese momento, él no lo iba a dudar. No vamos a olvidar a Michael y creo que todos nos pasa lo mismo. Quiero tomar un minuto. Mike, yo trabajé con él por 10 años. O sea, no es solamente su vida, su personalidad. Y éramos colegas, pero éramos buenos amigos también. Y había ido el sábado pasado. Alguien dijo que él era el mejor amigo de muchos. Y de verdad, Mike tenía muchos amigos. Y había muchas personas que lo querían y que enfatizaron que, y Diana Thurston, y había momentos en que él tenía 2 teléfonos en la mano cuando estaba trabajando al mismo tiempo y era una persona bastante
accesible a cualquier hora. Él trabajó incansablemente y ese era lo que es ese tipo de persona. Siempre estaba no solamente motivado, estaba apasionado acerca de lo que hacía. Y allí estaba en su memoria, su funeral, estaban muchas personas de todas partes. Y muy triste por eso. Yo quería agregar eso también. Gracias, Jaime. Quería agregar algo más. Yo vine al Comité de Educación para cerrar esa brecha de la comunicación. Y porque hay mucha gente que tiene esa imagen, y hubo muchas oportunidades en que hubo esas reuniones y donde Mike estaba hablando con los padres, y así tuviese que salir de su zona de confort, hablaba con ellos, y lo recuerdo riendo. Lo recuerdo pues confortando a alguien si era necesario. Yo quiero decir que tuve el privilegio de hacer servicio público con él en los últimos 3 años, no mucho. Y como saben todos ustedes, no es fácil. El hecho de que Mike hizo esto todos los días por 10 años, eso agrega a su legado. Y otra cosa que tal vez muchos no sepan, él hizo más fácil mi entrada acá. Y recuerdo que se comunicó conmigo dándome información acerca de todo esto, de las políticas que se seguían acá. Y también quiero reconocer lo que dijo Sam más temprano, que hay mucha gente que empleados de el distrito escolar que están relacionados con nuestra historia, que nuestra escuela, nuestras escuelas, que también sienten esa gran pérdida de él. Muchos están aquí esta noche y de verdad reconocemos que hemos perdido uno de nuestros grandes cobertores. Y eso no tiene valor. Yo conocí a Mike por 1 año. Y era un tremendo recurso para el distrito. Y una persona muy llena de energía. Y cada vez que yo lo llamaba, lo necesitaba, estaba ahí disponible. Y estaba pues dispuesto a articular y a ayudar a cualquiera de los miembros. Y yo recuerdo una conversación. Que muchas preguntas que se hacían estaba pendiente de pues llevarlas a cabo y como miembro de estos comités para dar apoyos, lo vamos a extrañar todos nosotros y vamos a reconocer siempre la contribución que le dio a esta comunidad y de verdad todo lo que ha hecho y articulado. Más de 10 años de servicio, eso significa mucho para nosotros y para todo el mundo, porque sentada en el lugar donde se sientan Diana, Kurt, en todo esto, donde no te pagan nada para hacer esto, para tener que bregar con todos estos aspectos y tener que tomar decisiones en el mejor interés para todos los niños de esta comunidad y sus familias y ver y hacer esto usando la experiencia de Mike en estos terrenos. Él siempre estuvo ahí y asegurándose que las decisiones que se tomaran fueran las mejores para nuestros estudiantes en este distrito.
Gracias, doctor Estrella. Parte de lo que quisimos hacer hoy es halagar la memoria de uno de nuestros colegas y tomar acción de una manera para comenzar ese proceso y conservar su memoria. Alguien que haga esa moción. Pensamos y hablamos acerca de eso. Y siempre él estaba ahí. Él de verdad, si no estaba, él estaba tomando en cuenta cómo podemos hacerle un honor a él. Y se me dijo que podríamos hacer algo, pero queríamos hacer algo. Es que podíamos tener un banco, en un body bench con su nombre, una placa, y es una manera para que los estudiantes de la escuela se ayuden con su compañía y que esos que no estaban incluidos, que se sintieran incluidos. Y de verdad, esos alumnos que se sienten solos, puedan comenzar una relación con sus compañeros y me gustaría ver que un homenaje como ese en el honor de Mike hoy, Mike, hacer un body bench, un banco de amigos con una placa en su nombre en la escuela primaria. De verdad no puedo, esa es una moción que yo quiero introducir, que voy a poner esta noche, tener en su honor con una placa. Gracias, Heidi. Tenemos una moción. Hay un segundo. Sí, la señora Suzanne. Gracias. Gracias a todos por tener los pensamientos que ha traído todos en estas conversaciones a honrar a Mike. La filosofía entre el body bench tiene mucho sentido. Y Erica, yo veo que la mano está alzada. Yo espero también poniendo esta petición que sea algo que para la familia de él también conseguir unas fechas para aprecio eso mucho, Jairi. Yo iba a sugerir eso a su petición, su moción. Y esperamos un poco realimentación de la familia para asegurar que estamos involucrándolo a ellos en todas estas discusiones. Tenemos una moción, una segunda. Hay otra discusión que tenemos, una otra conversación en esta moción. Estamos votando ahora, todos en favor de aprobar esa moción para todos a favor de la moción de instalar un body bench, un banco con la inscripción de escuelas secundarias involucrando a la familia. Erika, veo la mano que tiene la mano para. Estoy diciendo que sí, estoy de acuerdo. La mano alzada. ¿Alguien opuesto? ¿Algunas excepciones? No, aparentemente. La moción está aceptada. Y sí, le vamos a pedir el distrito que haga este banco y nos mantengas al día sobre los planes. Le quiero dar las gracias a todos mis colegas compartiendo aquí.
todos estamos tratando de lidiar con todo esto que es muy difícil. Y aprecio las palabras de todos. Si no hay más conversaciones, yo pienso que necesitamos una moción más para aplazar este caso, esta reunión. ¿Todos en favor? La mano arriba. Sí, está bien. Gracias a todos. Que pasen buena noche a todos. Espero que las traducciones fueron correctas para ustedes y entendieron todo bien. Buenas noches a todos.